Domos de este año de la Virgen, Mamen y Jesús, y a todos los cofrades de la Virgen de los Caballeros. Nos reunimos hoy aquí en el centro del pueblo por un mismo acontecimiento. Estamos de fiesta y lo estamos gracias a la Virgen de los Caballeros, a la que celebramos como patrona y protectora. Con más o menos conciencia, con más o menos fe, con más o menos preparación, nos reunimos aquí para celebrar estos días juntos. Compartiremos muchos momentos, nos encontraremos en muchos rincones del pueblo, hablaremos, reiremos, bailaremos, cantaremos, todo en torno a la presencia discreta y desapercibida de aquella que acaba de entrar en esta plaza y nos cuida. Por eso, con gran inteligencia, el pueblo de Villavieja pone tradicionalmente como momento central de estos días el saludo a nuestra patrona que nos disponemos a hacer. Virgen María, Nuestra Señora de los Caballeros, queremos darte las gracias por este pueblo en fiesta. Acudimos a ti para saludarte. Y para ello, sin más preámbulo, quiero hacer referencia a uno de estos momentos que viviremos con alegría en estos días, el canto. Cantaremos mucho en estos días de fiesta. Es más, creo que tú, Virgen de los Caballeros, puedes escuchar el corazón de los más atrevidos que no tienen miedo de mirar su deseo, que dice: ojalá pudiéramos comenzar cada día cantando todo el año esperando a que llegue este día. Ojalá pudiéramos cantar antes de ir a la compra o al trabajo, estaba esperando a que llegue este momento. Virgen de los Caballeros, nuestro corazón desea vivir la alegría de estos días, en nuestra cotidianidad. Deseamos que nuestra vida sea siempre una ocasión que celebrar. Pero somos ingenuos esperando esto siempre. ¿Esta sed de una alegría a la altura de estos días se puede saciar o estamos mal hechos y tenemos sed de algo que es imposible? Virgen María de los Caballeros, para afrontar este reto, que es en realidad el reto de la vida, la felicidad de cada uno de nosotros, nos das una pista con la conmemoración que celebramos en este año. Esto es, el 75 aniversario en el que el pueblo de Villavieja te reconoció como patrona. Es decir, en 1948 el pueblo reconoció que para vivir esta alegría, que no termina, solo no podía. Sus intentos eran buenos, pero no suficientes para mantener la alegría siempre. Entonces, empezó a mirar más allá de sus fuerzas y así te encontró a ti, Virgen de los Caballeros. De este modo, el 75 aniversario del inicio de tu patrocinio nos da pistas a la hora de querer vivir en mayúscula. Nos ayuda a recordar que para vivir esta felicidad que a veces parece imposible para nuestras fuerzas, el pueblo ha reconocido en su historia que la ayuda adecuada, imposible para nosotros, es posible para ti y tu Hijo Jesús. Sabemos que estás deseando ayudarnos. Lo vemos con tu presencia representada en esta imagen, que con tus manos, como signo de acogida, parece que nos dices: estoy aquí, pídeme lo que quieras. Tú estás siempre en algo tan bueno que despierta en una alegría que no es de este mundo. Tal es que nos encantaría que no terminara. Virgen María, enséñanos a encontrar y poder disfrutar estas fiestas de verdad, sabiendo que tú sabes de lo que te hablamos, que puedes hacer que todos los días haya algo que celebrar. Nos confiamos a ti, gracias por estar. ¡Viva la Virgen de Caballeros y viva Villavieja! Amor, Dios nos
Thank you.
Thank you.